Una carrera impresionante, el marco de gente y el circuito, ¿cómo estuvo? Realmente impecable todo, es increíble la cantidad de gente que hoy se ha reunido y un nivel deportivo realmente muy bueno. El día ayudó, ayer era un diluvio, pero hoy tenía que salir el sol para que todos pudiéramos vivir la fiesta. Hicieron muy buenos tiempos. Realmente se corrió muy muy fuerte, estoy muy contenta por mi performance, teniendo en cuenta que la semana pasada corrí el Maratón Ciudad de Buenos Aires y tuve que abandonar en el kilómetro 30 por una descompostura, pero realmente el cansancio se hizo sentir en el último kilómetro, en donde se me aventajó la primera y bueno, no la pude seguir. Bueno, recordamos un poco de la maratón que saliste a correr fuerte los primeros kilómetros. La semana pasada corrí realmente buscando la marca mínima para los Juegos Olímpicos, pero bueno, pese a la lesión que tuve, tengo que volver a acostumbrar a mi organismo en todo sentido y tuve un malestar estomacal. Vomité en el kilómetro 30 y bueno, no me quedó otra que abandonar porque realmente quedé muy extenuada. Pero bueno, muy contenta, con muchas ganas de llegar a los Juegos Olímpicos. Mi mente está en Beijing y agradeciendo a todos los sponsors que bueno, están haciendo posible ese sueño y mi trabajo realmente es pensando en los 42 kilómetros. ¿Queda poco para eso o falta mucho? Bueno, tenemos el preolímpico en abril, la clasificación, así es que, bueno, vamos a poner todo para poder llegar en óptimas condiciones a abril. La Pampa traviesa va a ser. Así es, todos los maratonistas nos tenemos que hacer cita en el preolímpico que será en La Pampa. Bueno, felicitaciones y muchas gracias. No, gracias a ustedes.